Al 30 de mayo teníamos en nuestras bodegas, en el área de almacenamiento y distribución, que llamamos el ALDI, 2.075.920 piezas de equipo de protección personal. Eso incluye mascarillas, gafas, batas, guantes, botas, etc. Además de ese volumen de inventario, ya se ha distribuido en todas nuestras áreas de salud 1.019.060 piezas de ese equipo de protección. Pendientes de entrega por pedidos ya hechos, tenemos 20.995.815 piezas, de nuevo, de todo ese tipo de equipo de protección personal. Y de ese volumen de compras recientes este año, corresponden 15.535.019 unidades que se han adquirido recientemente por un valor de 14.512.688 dólares, para que nos demos cuenta del enorme esfuerzo logístico y económico que hace la caja para proteger a los trabajadores de la salud. En cuanto a mascarillas, ingresaron el lunes 1 de junio 50.000 mascarillas y gracias a un permiso especial de la Contraloría General de la República se pudo hacer una compra expedita y hoy ingresaron a el ALDI 316.000 mascarillas adicionales y tenemos un ingreso programado para la semana entrante de otras 5 millones de mascarillas. En cuanto a respiradores N95, tenemos una existencia de 932.282 piezas, casi un millón de mascarillas o de respiradores N95. Hisopos Dacron, que tuvimos una situación donde estábamos con inventarios bajos, teníamos en red más o menos 1.700 unidades distribuidas en todos los centros de atención, pero esta semana ya ingresaron otras 50.000 unidades de estos hisopos y tenemos una compra que ya está en trámite de otras 200.000 unidades que van a ingresar en las próximas semanas. Así que en cuanto a equipo de protección personal, eso es una logística constante que hace la institución para asegurar esa protección de los trabajadores de la salud.